En el día de ayer, las elecciones generales. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Ricardo? Buen día a la audiencia y a Dieguito agradecerle que siempre me recibe con... ¿Qué música te Tremendo, puso? me puso el B.B. King con Clapton, Thrill Is Gone. Bueno. Bueno, el bajista se me pasó, no sé cómo. Bueno, lo mejor de lo mejor. Charlamos hace un rato, ya hace un ratito que está Jorge Pablo con nosotros aquí y decíamos un resultado, si bien quienes han trabajado por la reelección de Javier Reynoso soñaban poder ganar, pero un resultado impensado por los números que se dieron, Jorge. Sí, la verdad que para nosotros es totalmente impensado, digamos, no esperábamos, digamos, nosotros creíamos que podíamos ganar, teníamos también estaba la posibilidad de que perdiéramos, porque ya habíamos perdido las PASO, pero en el mejor de los escenarios, de ninguna manera nos parecía que la elección iba a ser tan contundente. Creo que es una elección. Primero que el componente que tiene, que fue una elección mano a mano, de dos fuerzas políticas, dos, digamos, la sociedad tenía dos opciones nada más. Creo que en los últimos 20 años, la primera vez que ocurre esto, y la diferencia electoral fue, me parece, la más alta entre el primero y el segundo, del 99 Hasta acá. hacia acá. Así que muy, muy sorprendido. Es difícil hacer el análisis porque en la decodificación que yo particularmente había hecho de las PASO tenía una explicación y ahora con este resultado puesto me cuesta mucho, hay que replantear todo porque pasar de perder unas PASO por 200 votos a ganar una general por más de 2.000 votos, digamos, hay que hacer un análisis bien particular y concienzudo. En principio diría que la principal responsabilidad del resultado electoral está en la comunidad. Muchas veces los políticos tenemos una visión de la realidad y la gente, de manera, en este caso de manera contundente, decide y define, digamos, qué quiere para su futuro. Yo creo que Rivadavia primero, hoy más que nunca, se recibió de Rivadavia primero, de Rivadavia, porque nosotros no ganamos la elección desde el punto de vista de una fuerza política partidaria, sino que estamos atravesados por distintos niveles de ideologías que quedó claramente identificado. Nosotros tenemos más de 1.500 votos con la boleta, yo supongo que mucho más, con la boleta de todos, de la gente de todos. Así que quiero decir que en Rivadavia, la comunidad de Rivadavia, nos votaron votantes de Cambiemos, votantes de todos, votantes de La Baña, pero no es que nos votaron a nosotros, sino que la comunidad de Rivadavia ha decidido que la mejor chance y posibilidad que tiene para el distrito es una fuerza política independientemente de el planteo ideológico. Yo diría que, y vuelvo a repetirlo, porque también digamos, mientras lo digo lo analizo, ¿no? Rivadavia primero es una fuerza que atraviesa todo pensamiento político partidario en el distrito de Rivadavia. Eso es una tarea que venimos haciendo, creo, hace muchos años, pero que a futuro vamos a tener que reafirmar en esos aspectos. Y nos genera una responsabilidad mucho mayor. Y quiero retroceder dos pasos y decir que este triunfo, que es un triunfo muy importante, nos llena de alegría, por supuesto, la alegría de la elección, pero nos llena de responsabilidad. Porque así como en las PASO nosotros hicimos un análisis de que la gente nos dio un mensaje, el triunfo no cambia esa situación, sino al revés. Esto lo interpreto como, ustedes hicieron muchas cosas bien, hicieron muchas cosas mal, pero seguimos confiando en ustedes. Mejor en esas cosas que hicieron mal. Este triunfo electoral no dice sigan como están, no es eso lo que nos dijo la Claro. gente. Y yo creo que nos lo dijo más ahora con el triunfo que con la derrota. No nos está diciendo la gente sigan como están. Nos están diciendo, en mi humilde opinión, en las PASO les dimos un mensaje. Tienen muchas cosas para mejorar. Y ahora nos están diciendo,
pero les ponemos la confianza porque creemos que ustedes son los que los que están en mejor situación para gobernar el distrito de Rivadavia. Y esto creo que es un mensaje contundente. Así que una enorme responsabilidad la que tenemos hacia el futuro. Y otro análisis que me parece que es importante, también implica que, digamos, habla de la representatividad que tenemos los políticos en Rivadavia, y sobre todo las cúpulas, los que nos consideramos que somos los dirigentes que llevamos adelante las fuerzas políticas. Es la primera vez en Rivadavia que competimos dos fuerzas. Y en esta elección, desde el punto de vista institucional, fue Rivadavia primero, contra todos somos Rivadavia, que está representado el PJ tradicional, está representado lo que sería todo el kirchnerismo, y está representado todo lo que es el Frente Renovador, más el pseudo partido político que es la Cooperativa La Comunitaria. Y esas dos estructuras que nos enfrentamos desde el punto de vista político en esta contienda, claramente la gente estuvo por encima de eso. Entonces, nosotros también cuando analizamos, bueno, tenemos que ver cuál es la representatividad que tiene cada uno, porque a la gente no le importó eso, no le interesó eso. Y en todo caso diría que si le interesó, no consideró que había dos pensamientos. A mí me parece, Jorge, que haciendo un análisis rápido de esto, había como un mito, y lo charlábamos hace un rato, de que si el peronismo iba unido en el distrito de Rivadavia, no había forma de ganarle. Y con esta elección demostraron que no es así. Se terminó, me parece, ese mito. Yo diría dos cosas. Primero, que eso es un mito, es una copa de cristal que se acaba de destrozar en 72.000 pedazos. Pero yo diría que lo que esta elección demostró, mucho más allá de lo que puede ser peronismo y nosotros, es... nosotros tenemos una gran representatividad del peronismo en Rivadavia. Es hora de que de gente que a otros niveles tiene un pensamiento claramente justicialista, acá nos vota. Y nosotros, cuando nosotros decimos en el periodo electoral que la gente puede pensar que es una cuestión electoral, nosotros genuinamente atravesamos a la comunidad de Rivadavia. Por supuesto que tenemos pertenencias políticas distintas y que tenemos un pensamiento en muchos aspectos distinto a lo de la dirigencia. Claramente pensamos distinto a los dirigentes locales. Claramente estamos en otra vereda que esa dirigencia. Ahora, digo, después de la contienda y con este resultado puesto, claramente la gente vota responsabilidad, confianza, honestidad, trabajo. Uh-huh. Nos da confianza en las cosas que hicimos mal, porque yo creo que hay muchísimas cosas para mejorar, pero a pesar de eso la gente nos da el voto de confianza, porque confía que nosotros podemos rever esas cuestiones y podemos cambiarlas. Y a mí me parece que esto, esto nos llena de energía en ese aspecto, ¿no? Y mucha responsabilidad, porque tenemos que acertar ahora en las cosas que yo creo que en algunos aspectos, en mi opinión, y esto es una decisión de Javier, que es el intendente y que es el que tiene la suma de las decisiones, tenemos que hacer en algunos aspectos cambios muy profundos. Pero ¿les ha planteado Reynoso en la charla íntima del círculo fuerte de Rivadavia primero, les ha planteado tenemos que hacer cambios acá, acá, acá y acá? No hemos hablado del detalle, pero Javier tiene claro de que hay cosas que hay que profundizar y cambiar, y algunas hay que cambiar, otras hay que profundizarlas. En donde estamos yendo bien el camino hay que profundizarlo fuertemente, y en las cosas que estamos haciendo mal hay que cambiar. Jorge, sin ningún lugar a dudas, haciendo un análisis también de localidad por localidad, bueno, la suma de votos de América fue imparable, pero digo, también hubo victoria como la hubo en Las PASO, en San Sinena y en Roosevelt, que no... Contundente, muy impresionante. Exacto, las dos. Muy las dos. Pero también hubo una recuperación de votos importante en González Moreno, que no les alcanzó, porque perdieron por 30 votos en González Moreno, y lo de Fortín fue realmente muy, pero muy bueno. El trabajo de González Moreno fue muy fuerte, yo creo que hay un gran equipo ahí en González Moreno, en este momento liderado por Patricia, que Patricia ha hecho un trabajo excepcional. Hablamos de Patricia Bascal, que es la actual delegada de González Moreno. Pero bueno, Guido, Roberta, digamos, quien nombro a la gente más pública, pero hay un gran equipo ahí que ha hecho un trabajo excepcional.
En Fortín, realmente contundente el trabajo de toda la gente. En Fortín hay mucha gente muy política, digamos, con muchos años de experiencia. Uh-huh. Fabio, como delegado, ha hecho un gran trabajo. Hay un gran compromiso, no quiero decirlo, de la militancia. A mí me parece que en esta elección nos empujó la gente, los militantes. Lo que nos pasó después de las PASO fue una enorme cantidad de gente que vino a decir, yo quiero trabajar y quiero militar porque quiero... Pero gente que, yo hay mucha gente, algunos de ellos ni siquiera sabía cuál era su pertenencia política. Un grado de compromiso, la juventud, un grupo de juventud tremendamente grande, los chicos muy activos, muy con muchas propuestas. Me llamó la atención que vi en varias mesas, ayer recorrí, estuve en todas las mesas de aquí de la Ciudad de América, y me llamó la atención de muchos fiscales de Rivadavia Primero, muy jovencitos. Yo diría que esta elección la ganó nosotros, ya hablando para adentro del partido, la ganó la gente, no los dirigentes. Nosotros pusimos lo que, digamos, no voy a hacer un exceso de humildad, pusimos lo que teníamos que poner, pero los militantes fueron los que nos empujaron a ganar esta elección. La juventud, la gente común, aparte hubo una intensidad en la campaña muy fuerte, muchas reuniones, mucho trabajo, gente que tiene sus actividades personales y particulares, que estuvo abocada absolutamente a colaborar, así que es muy difícil y poder interpretar todo eso, pero la energía que nos dio la gente. Y aparte poniéndose como protagonistas, no como actores de segundo plano. La militancia fue protagonista en esta elección para poder llegar a este triunfo. En lo local aventuro un futuro. Si nosotros podemos, todas esas partes que integraron esta elección, podemos mantenerlas juntas, tenemos un gran futuro. Para mí, yo tengo unos cuantos años de política, esta elección fue una experiencia muy muy impresionante, muy aleccionadora. No quiero dejar de mencionar a Sergio, un político de otro planeta, esta es la realidad, lo que quiero decir, es un tipo que de una... Está claro que para ustedes Will es Messi. Yo diría que un poco más que Messi, desde el punto de vista estratégico, metodológico, todo esto. Había un mito entre las PASO de que Sergio, también lo intentó la oposición, eso como que estamos divididos, que Sergio no tuvo una participación. Sergio tuvo una participación en las PASO, él ha sido muy respetuoso de Javier y de todos nosotros a nivel local. Pero a mí me dio la sensación como que en las PASO, si bien estaba dentro del grupo, no quiso por ahí. Yo diría que en las PASO participar mucho para no quitarle protagonismo a Reynoso. No, pero no fue eso. A mí me parece que en las PASO fue más como que éramos un equipo más horizontal, que había una suma de decisiones desde el punto de vista de la campaña, quiero decir. Ahora, la suma de las decisiones las tuvo él en el sentido de distribuir, se puso de 5 ahí en el medio de la cancha y empezaba a distribuir la pelota. Y demostró una capacidad, y yo le decía a los chicos. A Lorenzo Pérez jugó entonces. De Rossi, Mateo de Rossi. yo se lo decía a los chicos y a los grandes también. Están asistiendo a una clase de política única, no sé cómo vamos a salir en las elecciones, pero capitalicen esto, porque esto es la política en estado puro. Y no lo voy a lavar más porque si no se va a agrandar, pero quiero decir que ese fue un aspecto central. Pero no tengo duda que la elección la ganó la gente. Nosotros fuimos los instrumentos que utilizó la militancia y la gente en general, porque hubo un compromiso de muchísima gente. Vos ibas a las casas y la gente te manifestó. No era que te decía te voy a votar, estoy hablando con mi familia, con mis amigos, no puede ser. Después también digo la campaña, asistimos a una campaña en muchos aspectos sucia, que no digo que haya sido organizada por la dirigencia, pero todo este tema de toda esa campaña en las redes que han hecho, que sabemos que fue gente de, bueno, creo que lo dijo Sergio en su momento, la comunitaria tuvo una gran participación, me parece que la gente, lo que le está diciendo en esto, le pegó un cachetazo y le dijo, muchachos, la política así no la queremos. Puede ser divertido, es hiriente lo que hacen, y me parece que no dio ningún resultado. Vos hablás del tema de los memes y todas esas cosas que aparecieron. No solamente hablo del tema de los memes, sino también de los mensajes por debajo,
que muchas veces es lo que plantea Javier, de que nosotros no queremos esa política acá, en Rivadavia. No la queremos, existe y no la queremos. Y la han intentado introducir y por suerte el resultado electoral hace de que nosotros nos planteemos cada vez más firmes con respecto a estas cuestiones. Con mucha firmeza. Por suerte la gente nos ha dado el respaldo y vamos a ser muy firmes con esta cuestión. Nosotros no queremos el río, nosotros queremos una Rivadavia seria. Nosotros no podemos equivocar, nos equivocamos, de hecho, hacemos las cosas bien, hacemos las cosas mal, pero nosotros queremos que la política está para resolver en la medida, para resolver los problemas de la gente, y tenemos que ser serios. No se puede hacer politiquería como han hecho algunos de estos personajes nefastos que tenemos en Rivadavia, que ojalá reflexionen después de este resultado electoral, no por la cuestión política con nosotros, sino porque la gente es la que está diciendo, uh-huh, esto no, así no. Desde tu punto de vista, digo, porque mucho se ha hablado de esto y seguramente mucho se va a hablar a partir de ahora, si el municipio le va a seguir dando el apoyo, ¿lo han hablado entre ustedes o no a la comunitaria? Porque digo, la comunitaria funciona en un lugar que es del municipio, el galpón de la comunitaria es del municipio, y el préstamo se termina el 10 de diciembre cuando Javier Reynoso culmine su mandato. De ahí en más, dependerá o no de él renovarlo o no. ¿Ustedes han planteado esto de seguir brindándoles ese apoyo a través del lugar para funcionar y demás o no? ¿O no se ha hablado? No lo hemos hablado desde el punto de vista formal, pero yo digo lo mismo que he dicho. Digamos, yo dividiría la cuestión de la comunitaria en dos partes. Dividiría la gente, la mayoría de la gente que participa ahí, de la dirigencia que tiene. Y esa dirigencia ha convertido a la cooperativa, a la comunitaria, en un partido político. Ya no es una organización de la comunidad cultural. Que siempre lo digo, lo voy a decir, le vuelvo a decir, desde el punto de vista cultural lo que hacen es muy bueno. Algunas cosas, pero digo, en general, todo este tema de teatro, todo esto me parece muy pero no es lo que está en evaluación. Así que bueno, tendremos que evaluarlo y ver cuál va a ser la situación con ellos. Pero realmente ha habido, a partir de que ellos percibieron una ventana de que nos podíamos nosotros tener una derrota electoral, cambiaron su actitud claramente. Y bueno, eso habrá que... será motivo de análisis en el futuro, pero yo creo que hay que cambiar muchas cosas en Rivadavia. Entre otras, algunas relaciones institucionales que tenemos, que hay, creo que muchas veces uno peca en el sentido de que trata de mantener todo un esquema en donde lo que está bien y a veces lo que está mal también está bien, uh-huh, y lo que está mal, yo creo que eso también ha sido un error que hemos cometido nosotros. Me parece que hay que algunos grises, en algunos aspectos como en esto, los grises tienen que desaparecer. Lo definir si es blanco o es negro, está mal, tal cual. Jorge, sin dudas van a tener un trabajo diferente en el Consejo Deliberante y van a tener mucha más responsabilidad, más allá de que van a tener más bancas también, porque sí, han logrado 4 concejales contra 2 que logró la oposición, van a tener 8 a favor y 4 en contra. Sí. Y esto sin duda va a cambiar el esquema del Consejo Deliberante. Sí, desde el punto de vista de las mayorías, nosotros ya la teníamos claramente. Mm. Lo que yo creo que nos genera esto es, digamos, lo mismo que pasa a nivel ejecutivo. Nosotros pasamos a representar a mucho más gente, digamos, tenemos una representatividad muy clara de la comunidad, muy clara. Uh-huh. Digamos, con 8 concejales tenemos 2/3 de la comunidad, estamos representando, porque los concejales son más representantes de sus votantes, ¿no? Nosotros estamos representando claramente a 2/3 de la comunidad. Así que no sé qué va a ser cuál va a ser la definición de las autoridades, pero yo de acá hasta el 10 de diciembre, mi tarea sigue siendo la misma, institucional, claramente que el Consejo Deliberante funcione como tiene que funcionar, de la mejor manera posible, pero también asumiendo esto, ¿no? El resultado electoral nos da un respaldo contundente en este aspecto, y mucha responsabilidad, porque vuelvo a repetir y no quiero dejar de repetirlo, también nos da la responsabilidad con las cosas que tenemos que cambiar. Exacto. Cada vez más a nosotros y menos a la oposición, en el sentido de que nos marque qué es lo que tenemos que está muy bien que lo hagan, pero nosotros tenemos una responsabilidad propia para definir estos temas. Por último, ¿cuál es el mensaje para
para el ciudadano, para la gente de Rivadavia? El mensaje para el ciudadano, el mío, es no hay euforia, estamos contentos, estamos agradecidos que la gente considere que nosotros somos los que tenemos que la responsabilidad de llevar adelante los destinos de Rivadavia. Ese es el agradecimiento. Yo percibo claramente la responsabilidad que nos están poniendo, una responsabilidad mucho mayor que en otras oportunidades, porque ahora nos están diciendo, bueno, le estamos dando más, la torta de poder es más grande la que tienen, le estamos dando más responsabilidad. Que hemos entendido claramente el mensaje de las PASO. No las PASO por la cuestión electoral, que hemos entendido claramente de que tenemos problemas. Y que esos problemas es nuestra responsabilidad resolverlos. Que tenemos un periodo de tiempo para resolverlos. Y que dentro de 2 años la gente va a juzgar, seguramente, a ver si nosotros hemos correspondido a las expectativas. Así que a mí particularmente me llena de alegría, pero me llena de responsabilidad. Y en lo que me cabe a mí, voy a intentar con todas mis fuerzas de asumirlo con la seriedad con la que considero que asumo todas estas cuestiones. Digo yo porque estoy hablando por mí, pero estoy seguro de que este es el pensamiento de todo el equipo de Rivadavia Primero. Y también decirles eso, que sabemos que Rivadavia Primero cada vez es más transversal. Eso también lo estamos percibiendo. Y que nuestra responsabilidad excede las cuestiones provinciales y nacionales. Si bien, desde el punto de vista nacional y provincial, nosotros vamos y hemos participado con de distintos pensamientos políticos, cada vez más es como que la gente nos dice, bueno, primero Rivadavia. Ustedes son los que nosotros consideramos que tiene que llevar adelante Rivadavia. Primero Rivadavia. Después vemos el abanico hacia afuera. Y bueno, esa es la tarea. Jorge, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos y un saludo a la gente. El concejal Jorge Pablo Rosolén, presidente de la HCD de Rivadavia, además de integrante de la mesa de conducción de Rivadavia Primero, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompañan a Master FM, acompañan la información.